Gonzalo, feliz y muy contento por la puesta en escena de los dos gimnasios. 700 jóvenes inscriptos. Córdoba estuvo a la altura de la organización del evento, tanto todos los dirigentes y también con el apoyo incondicional de la Agencia Córdoba de Deporte, que sin ellos, sin el aporte económico y logístico, tampoco hubiésemos podido hacerlo. Así que estamos muy, muy contentos. Marcelo, de aquel torneo nacional en el corazón de María y ver todo esto, es decir que el campeonato se ha agrandado, pero el deporte se está agrandando, ¿no? Sí, la pauta está que Córdoba este año presenta 115 jugadores y estamos muy, muy contentos por eso. Me acuerdo hace 8 años cuando empezamos, fuimos 12, 15, un argentino y hoy 115 es un número que no sé si ni siquiera Buenos Aires lo puede presentar con lo que eso significa, así que estamos muy, muy orgullosos de eso también. Tanto los jugadores como los entrenadores y los dirigentes por el crecimiento del tenis de mesa de Córdoba. Bueno, me imagino que están los mejores jugadores del país acá, ¿no? Sí, ahí están los 20 jugadores mejores del país, porque se juega el campeonato selectivo. Son 4 torneos selectivos que se van a jugar domingo, lunes y martes en el Club UGAP, que van a clasificar los jugadores para el próximo sudamericano y para el próximo iberoamericano. Bueno, ¿y ahí cordobeses, ahí en el selectivo? Sí, juega Brian Schwab el selectivo y bueno, tenemos expectativa de que clasifique dentro de los 5 que van a ir a jugar el torneo. Bueno, contame un poquito qué autoridades hay a nivel nacional, ¿no? Se encuentra el presidente tesorero de la Federación Argentina, el encargado de logística también de la Federación Argentina, así que y vienen toda la comisión directiva, ya que el día viernes tenemos reunión de comisión directiva de federación, así que todos los directivos están presentes aquí en Córdoba. Bueno, todos aquellos que se quieran acercar a ver el torneo, ¿vienen directamente? ¿Hay que pagar alguna entrada? No, no se cobra inscripción, se acercan al IPEF, a los dos gimnasios, están 16 mesas en uno, 10 mesas en el otro, como exige la reglamentación de Federación Argentina, así que no, tienen que acercarse nomás y disfrutar del mejor tenis de mesa del país. Bueno, te felicito porque realmente hemos estado en los dos gimnasios y realmente se ven muy lindos, la apuesta realmente muy buena y bueno, a tenis de mesa para todos los gustos, ¿no? Dicemos, gracias por las felicitaciones y quiero hacer la extensiva también a mi compañero de comisión, que sin ellos tampoco se puede hacer. Y bueno, gracias a vos y a Radio Universidad por estar siempre presente en estos eventos. Gracias, Marcelo. Gracias a vos.